Entre culturas. Con identidad, con nuestra propia voz. Yaiko y Noneta Nive. Entre culturas. Les damos la cordial bienvenida a su programa Entre Culturas. En esta ocasión hemos preparado un programa especial que abordará el conflicto político que se vive en el departamento de Santa Cruz. En ese sentido, en nuestro programa les compartiremos inicialmente el documental Masacre en Santa Rosa de la Roca, material que nos rememora los luctuosos hechos vividos durante el golpe de Estado de 2019. Asimismo, compartiremos una entrevista de análisis central con un representante de las organizaciones sociales de Santa Cruz, quien aportará importantes elementos de juicio sobre los hechos que se están viviendo en Santa Cruz. Junto a otros segmentos de actualidad y más, les invitamos a acompañarnos. Me retiraron allá en la última operación. Mi persona fue afectada, ¿no? Con 8 proyectiles. Son 8 impactos, ¿no? Nos han tirado balas como animales. Que hemos recibido un atropello ha sido por la causa a una lucha legítima por nuestro país que ha sufrido un golpe de Estado. En el territorio de Santa Rosa, en el cruce de Santa Rosa, ¿no? Lugar donde hemos sido masacrados, agosto 2020. Hemos salido en defensa de la democracia para que se defina inmediatamente las elecciones nacionales. Por lo cual nuestras organizaciones matrices como la Confederación y la organización más matriz que es la COP ha sacado una convocatoria. Entonces como organizaciones sociales hemos tomado decisiones de acatar la convocatoria para el bienestar de nuestro país. Primero de agosto vivíamos en una clandestinidad. Todas las comunidades que hoy estamos por acá, que no había tranquilidad. Nosotros como organizaciones sociales de San Ignacio, Central Alto Paraguá, San Martín y San Julián salimos pacíficamente a tomar la carretera más cerca que tenemos es la salida de Santa Rosa, bien en el cruce. En el principio, bueno, nosotros estábamos ahí
bloqueando, ¿no? Nosotros hemos salido legalmente así, pacíficamente, ¿no? Queríamos que haya resultados positivos para que pacifiquen el país. Por lo tanto, hemos tomado la carretera. El día 3 de agosto, ya en el anochecer, hemos tenido un enfrentamiento con la gente de Santa Rosa, con la de San Ignacio. Vinieron ellos a decirnos que ustedes no son bienvenidos aquí, váyanse a trabajar. Como son campesinos indios, váyanse a trabajar al Chaco, donde pertenecen los indios. Lamentablemente nos encontramos con otro sector, que es la derecha, que siempre nos andan sometiendo, nos andan discriminando al sector campesino. Por tal motivo nosotros hemos sufrido este atropello por parte de la Unión Juvenil Cruceñista. Encabezado por el señor Rómulo Calvo, que es Comité Cívico de Santa Cruz, y el señor Luis Fernando Camacho, quienes no estaban de acuerdo con la movilización que nosotros habíamos encarado. Ya el primero salimos todas las comunidades aledañas a expresarnos, ahí ya nos satanizaron que nosotros no estábamos queriendo dañar la imagen de la población, que hacíamos movilizaciones en contra del gobierno. Golpe de Estado es cuando hay armas, cuando hay militares en las calles con armas, tomando por la fuerza. Nos han dado un tiempo para que nosotros nos salgamos de aquella zona, que nosotros no servíamos para ese lugar, solamente servíamos para el Chaco. Sin embargo, nosotros hemos dado la resistencia pidiendo las elecciones generales. Ya después pasó, hemos tenido amenazas del Comité Cívico de Santa Rosa, del alcalde de San Ignacio, del subgobernador de San Ignacio, de Velasco, del Comité Cívico de Concepción de San Ignacio. Ellos han sido los principales que nos han venido a decir, si no desbloquean, nosotros vamos a ir a desbloquear como de lugar. Que no hacíamos daño a nadie. Sin embargo, nos dan otro anonimato que nosotros tenemos que desalojar el lugar. Y por último, este se vuelve en tema tierra. Nosotros, claro, somos oriundos, no somos nacientes en este lugar, somos de diferentes departamentos. Nos dan un tiempo para que nosotros desalojemos el lugar, tampoco aceptamos, porque nosotros, nuestro pedido era legal y constitucional que el gobierno de facto se vaya y que se lleve adelante las elecciones generales. Bueno, así hemos pasado esos 3 días, 4 días. El 6 de agosto, el alcalde de San Ignacio de Velasco amenaza a la gente de San Martín, a la gente de Alto Paraguay, Central Unión, con 4.000 hombres. Yo tengo 4.000 hombres disponibles para venir y decirle que desbloqueen. Llegaban los drones cada rato, nos vigilaban. La gente ya cansada, esperando, estando en vigilia. Quienes ellos organizaron a sus grupos, vándalos, enviándonos a nosotros para que un día domingo, 4 de la mañana, nos hace la emboscada. Nos atacan de ambos lados, de al lado de San Ignacio, también de al lado de Santa Rosa de Roca.
con bazucas, con armamentos. Como pueden ver, aquí están los cartuchos, miren, aquí están, miren. Nos han tirado balas como animales. A las 4 de la mañana la gente estaba totalmente dormido, tranquilo, no tenía nada para defenderse. Hemos salido pacíficamente y nos vienen a tirar balas. Desistimos al lado de San Ignacio de Velasco, donde han venido con muchos artefactos explosivos. Del lado de San Ignacio han venido con revólver, han venido con calibre 9 milímetros. Al lado de Santa Rosa han venido con escopetas calibre 12, 16, 22, salones 9 milímetros. Nos han venido a tirar bala como si nosotros fuéramos animales. De ese enfrentamiento hemos tenido 33 bajas, ¿no? 33 afectados, los más graves, ¿no? Mi persona ha recibido 12 proyectiles. Uno en mi cabeza, son dos en mi brazo y en mi muñeca otros dos. Después en la parte de mi pie, de mi rodilla, tres. Y otro en mi pie, en la derecha. Son 8 impactos, ¿no? Lo que nos atropellaron, digamos, ¿no? Con las balas. Por aquí entró, está aquí adentro el proyectil que se ve, ¿no? Ya está sano la herida por encima. Tengo 11 proyectiles, me han operado, me han sacado todo esto, 11, ahora lo recibió. Aquí, de aquí salió. Dos impactos de balas tengo en la pierna derecha. Tengo dos balas, una bala en la muñeca. ¿Qué? El dedo quebrado, ahí está. Después. Mira, este está quebrado, así ya no dobla el resto, no, como este dobla, este resto ya sanado así, mira, como palo ya no. De aquí atrás, aquí media vez está también, y aquí una cortada tengo, aquí está cicatriz. Eso me afecta aquí, no, me da asco, no es como mi carne, otra clase también lo mismo. ¿Sí? Eso aquí dedo también, este, de aquí lado salió, aquí está cicatriz, me lo han sacado de aquí también. Uno, para aclararles, uno tengo aquí en mi riñón siempre. O sea, el riñón está en tercera capa y no se puede sacar. Uno aquí en la espalda, clavada, está en la columna. Aquí en las nalgas tengo. Todas las nalgas. En total me tenía 49. Este fue en enero que me operaron el de aquí. El de la mano, mostrame, por favor. Esto fue entre el 10 de agosto que me operaron el de ahí y el de aquí también. Y el otro es esto. Este fue en enero que me retiraron igual. Todo esto me retiraron allá en la última operación. Todo extra. Pruebas que tengo para observar, todo esto, las pruebas, donde sea. Este proyectil es lo que me han operado. Y este proyectil es en cada botecito de cada operación. Yo tenía que pasar 3 operaciones cuando me operaron allá en Santa Cruz. La primera operación es aquí. La tengo, primera quirugía, la tengo 4 retiradas. El segunda quirugía, tengo 5 retiradas. En tercera quirugía, tengo, a ver, hay que observar cuánto es. A ver, ¿me puede contarle? ¿Cuántos son? 7. 7 proyectiles tenía que sacar en la última operación, lo que me hicieron. En todo, en los 3, lo juntamos los perdigones, la tengo 16 proyectiles. Ahorita tengo por extraer, tengo 7.
situación que hemos tenido por este masacre, por lo cual hemos luchado por elegir de nuestro presidente plurinacional a través democráticamente, para hacer respetar de nuestros derechos, por lo cual nos ha agredido Unión Juvenil Cruceñista por encabezado por aquellas personas con alcalde de San Ignacio, el Moisés Salce y Luis Fernando Camacho y Comité Cívico del Departamento de Santa Cruz. Por ellos quedamos heridos, por lo cual son 33 heridos, resultamos. Todo esto fue durante transitorio. Necesitamos las ayudas para que nos ayude de nuestra familia, por lo cual también la familia tenía que sufrir durante todo el año. Gracias a Dios me lo retiraron ya, pero aún así seguimos con los problemas que uno, con las operaciones que nos hemos tenido, duele mucho, no podemos estar en la sol. Donde hago movimiento, normalmente, bueno, uno trabaja con la mano, ¿no? Porque si no tiene una mano o con una mano, nomás no puede trabajar normal. Totalmente la persona que también lo que hemos cambiado no era como antes, ¿no? No me daba de ganas ni comer y me daba mucha tristeza y trabajo unos 3-4 horas tenía que irme a descansar porque no se puede. No se podía trabajar como se debe, como era antes, todo es diferente, pero así estamos. Sí que vamos a estar trabajando así lo que se pueda para mantener nuestra familia. Especialmente siempre tenía que pedir de nuestra gente un poquito de ayuda, una manito para que nos ayuden en nuestro trabajo. Nosotros hemos dado pecho a la bala. Lo único que pedimos es justicia en este momento. Por eso exigimos la justicia, que haga justicia a los que nos han masacrado, todas aquellas personas los que estaban junto con el transitorio. En la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz se lleva adelante la Cumbre Nacional del Patrimonio Cultural Boliviano, donde las diferentes hermanos y hermanas de los departamentos se hacen presentes. Así de esa forma. Yo diría muy importante nuestra artesanía, nuestra cultura, nuestros patrimonios que no conocemos los propios bolivianos. La intención es primero conocer los propios bolivianos, nuestra juventud debe conocer. Además hay que hacerle conocer al mundo que nuestros patrimonios, en Bolivia tenemos 15 patrimonios declarados ante la UNESCO y esos tienen que ser potenciados para poder invitar a nuestros hermanos turistas que puedan visitar a estos 15 patrimonios que tenemos una potencialidad. Miren esta vestimenta de nuestros hermanos callahuayas, miren estos tejidos que son de calidad. Entonces no hay nada que envidiar de otros países, solamente es falta la promoción, la difusión, la protección de nuestras culturas que otros pueblos no se apropian. De Yampar, no solamente de Yampar, de todas las mujeres de Bolivia, del mundo, yo digo, no son tejedoras. Nos dicen, muchos dicen, las mujeres son tejedoras. No son tejedoras, sino que son maestras.
¿quiénes van a participar en esta cumbre? ¿Quiénes están invitados? Me imagino también deben estar también entidades internacionales. Sí, UNESCO está viniendo, dos delegados están llegando, pero también hemos invitado a ministros, a gobernaciones, a alcaldes, a todos los hemos invitado para que estén presentes y puedan decir su versión, cómo queremos trabajar de aquí adelante en el patrimonio cultural. Saludo, hermana, para nuestros hermanos que nos ven a nivel nacional e internacional. Yo quiero saludar como ministra de Estado a nivel nacional y pues, hermanos y hermanas, es momento que nosotros mismos trabajemos nuestras políticas culturales. Nadie nos los va a hacer si nosotros, las comunidades, las organizaciones sociales no nos apropiamos, nadie va a hacerlo de manera gratuita. Y el Ministerio de Cultura se está incentivando. Les esperamos en el evento y saludos para todos y todas. Este ritual comprende cuatro músicos bailarines. El Pugliai y el Ayariti es nuestra música, nuestra cultura desde Yampara. Esos aplausos, ese cariño para despedir, hermanos. Ni ella pura. Se va a ir tereígine. Ajá, curi río, pe. Dai por ibe y malapira. Pe u. Y ne tereíje uma. Se mocan a su tetuacuá. Rembo a su reíni, piramimi. O manumba. Da se puacabeima. Se nembo a su yetreima. Ni e iranda y por ibe. Opaite.
bueno, de Yureita. O pase que tú. Te catupei año tú. Da seco cuevei. Ambasu o amba eu ya poa ñanderje jikue. Koka awu hako uru ningo ñanemba e. Ha oitu pajikue. Ambasu terei. Maningo ya caruca a Gugui. O pape guavirami. O paite. Anire ya pura. Oíta man de cigarro. Se me embupe. O usted tereí mi abeigo a vir a mí. Sa imadura jembúa. Y aún vamos mi máquina. Upe barupi. Amante vaina. Táramo, se yucatan te voy y upe veneno po iba jicuey. Hace tere ima llegó más cheve coxerue. De catuve ima je tupe veneno orga juan. Veneno yucaba el cueche membú. O uacue ulture. Ay, sin yaranga se membú. Esta y te ojasaba ahí. Da xereco bebé y maape. Jamante vaina. Pepe aje yandebe. Tatauquere. Eñangare coñandebe ñanderogare. A mí te maya huereco. Cultural.
¿Cómo nos está afectando la situación actual que está viviendo Santa Cruz y toda Bolivia a causa de caprichos de algunos cívicos, de algunos oligarcas cruceños que quieren hacer de las suyas con el país? Lo lograron la anterior vez con un golpe de Estado, inclusive no de la parte militar, policial, donde ellos económicamente compraron a altos mandos militares para tumbar a un presidente electo. Y hoy día intentan hacer lo mismo, pero con la fuerza de las organizaciones sociales indígenas que están respaldando a nuestro presidente constitucional electo en las urnas, esto no va a suceder. Los bolivianos, las bolivianas, en cada rincón de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, tenemos el derecho, ¿no?, de vivir una democracia segura, una democracia que tenga todas las condiciones y los derechos, ¿no?, constitucionales, ¿no?, como el derecho al trabajo, el derecho a trasladarnos, ¿no?, de un lugar a otro. Nosotros somos productores del chivé. En este caso, cuando ya hay paro, ya no podemos llevar nuestro producto hacia las ciudades, y así pues nos afecta, ¿no?, la economía, nos afecta la educación también de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de los pueblos indígenas, porque se paran las clases, no hay trabajo, es una situación lamentable que queda en el sector indígena. Nosotros como pueblos indígenas, para estar en alerta, tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos, ahí viendo todo lo que el presidente ha hecho sobre los pueblos indígenas, el desarrollo, por ejemplo, el agua, las casas que se está haciendo. Tenemos que ver todo eso, ¿no? Así como pueblos indígenas, porque, y si pasa lo que pasó en el 2019, es para que se olviden ya otra vez de los pueblos indígenas, y si puede pasar algo contra el gobierno que es actual. Grave la situación, al menos para el sector indígena, porque nosotros como indígenas, el paro nos frega, nos sentimos prácticamente, nos va a fregar, porque nuestros recursos económicos, ya que con la reactivación económica se estaba viniendo, había un poco de esperanza para los pueblos que surjan, ¿no? Y hoy con los paros otra vez se trunca, y yo llamo a los hermanos de las diferentes naciones, de los pueblos indígenas, de las 36 naciones que componen nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, a la unión, a defender el gobierno, ¿no?, que está a la cabeza de nuestro hermano Lucho Arce. Llamo a unirnos, hacernos sentir, hacernos respetar nuestros derechos y pues a defender la democracia. Intercultural. El 22 de octubre pasado, el Comité Cívico Pro Santa Cruz inició un paro indefinido exigiendo la realización del Censo de Población y Vivienda para el 2023, junto a otras demandas. Tras más de 20 días de conflicto, no se vislumbra una solución. En este contexto, compartimos una importante entrevista de análisis sobre este conflicto, realizado con Silvestre Saizari, ex dirigente nacional del Movimiento Sin Tierra MST y su actual asesor de las organizaciones sociales de Santa Cruz. ¿Cuál es la evaluación de la gestión del presidente Arce? Son pues 14 años de gestión del hermano Evo inicialmente, ahora estos 2 años después de la pandemia, ¿no? Primero la dictadura criminal que vivimos, un desastre económico ahí con la estafa millonaria que se han hecho en nuestro país, nunca antes visto, por lo menos en la vida dirigencial y la llamada democracia, que para nosotros en verdad era una democracia, nos hacían ver la gestión de los presidentes. Hoy se pudo explicar muy detalladamente y muy claro, preciso y muy seguro en lo que se está haciendo
por el pueblo boliviano. Yo, en verdad, quisiera estar pues en el cuero del presidente, porque al final, pese a todo lo que se ha generado durante la pandemia, una crisis de salud, y correteando ahí para buscar las vacunas, cuando en Brasil al presidente Bolsonaro no le importaba a su población, pero aquí el presidente puso hombro, alma, vida y corazón para que los bolivianos nos inmunicemos y sobrevivamos a ese mal que nos estaba aquejando. Pero también aquí pues hay que valorar algo que es importante, la parte económica. Un economista con cálculo social, un economista con capacidad técnica, pero sobre todo con capacidad política para poder resolver un problema social y un problema económico. Como nunca, ¿no? Todos los países están por debajo del cero en los problemas económicos. Nosotros estamos por encima, estamos con 5% de crecimiento casi, ¿no? Y bueno, eso demuestra el avance que se está teniendo. También eso demuestra que este economista que hoy nos está gobernando también dio aporte en los 14 años de gestión, y eso ha hecho de que Bolivia haya avanzado, obviamente obedeciendo al pueblo, consultando a sus organizaciones sociales, consultando al pueblo boliviano y respetando la decisión del pueblo boliviano. Eso es una evaluación que debemos hacer nosotros desde nuestras comunidades, desde nuestras organizaciones, y obviamente nos sentimos satisfechos con el informe que ha hecho el hermano presidente. Ojalá que todos acompañemos desde la dirigencia, desde las bases, desde el pueblo boliviano en general, sea de izquierda, de derecha, de centro, pero todos debemos acompañar, todos debemos pensar en Bolivia, todos debemos pensar en nuestro país, en nuestra patria, pese a las diferencias que tengamos, debemos pensar en el país. Yo no está solo, carajo, tiene sus distritos, carajo. ¿Cuál es su evaluación del paro cívico en Santa Cruz? De acuerdo a los analistas económicos que han hecho, solo en la exportación a nivel internacional es la pérdida que se está generando arriba de los 400 millones de dólares. Imagínate, no está cuantificada todavía la pérdida laboral de aquí, de Santa Cruz, de la gente que sale a trabajar en la construcción, de la gente que sale a vender en el mercado, en el puestito del mercado. La gente que sale a vender la comida para la población, ¿no? La gente que sale a hacer sale a vender sus chamas, sus panes, sus horneados, hoy no está pudiendo salir a los mercados. No está pudiendo cruzar esos bloqueos, esos puntos de secuestro a la población. Y estoy seguro que no vamos a tener en la distribución de la economía a partir del censo, no va a alcanzar, ni siquiera a eso. Estamos entrando en una pérdida adquisitiva. O sea, la gente ya no está ahorrando. Lo poquito que estaba recuperando en la economía, ahora lo está perdiendo. Y no sé cómo vamos a llegar para a Navidad, a Año Nuevo, que son las fiestas de familia, donde uno comparte. No sé cómo vamos a llegar. Espero que nuestro hermano presidente sea sabio, ¿no? Y definitivamente vele por la crisis que estamos viviendo aquí en Santa Cruz. Porque de los otros no vamos a esperar nada. Ellos llegaron a su clase, llevaban antes del paro, llevaban bolsadas de alimento a su gente. Pero ¿y qué hay de la otra gente? Nosotros hacíamos la conferencia de prensa comunicando al pueblo de Santa Cruz a la instalación de la mesa técnica. Los hermanos sabiamente habían levantado sus puntos de bloqueo en las diferentes provincias, ¿no?
En ese momento nos enteramos que efectivamente los paros no existían a nivel nacional. Más al contrario, los departamentos están con un mayor desafío de reactivación económica. Pero además los departamentos, ¿qué departamento pues va a querer perder escaños, va a querer perder su aporte económico del Estado cuando la pelea es de este señor que quiere activarse en la política? ¿Por qué? Porque prácticamente en la gobernación al cual está administrando, hasta antes del paro, la denuncia permanente de corrupción, de nepotismo, la denuncia permanente de mal manejo, de apenas ejecución del 17%. Es verdad que las organizaciones sociales organizaron un cerco para evitar la llegada de alimentos a Santa Cruz de la Sierra. Queremos aclarar al pueblo cruceño, nuestras bases en ningún momento han hablado de cerco, ¿no? En ningún momento, al contrario, más bien nuestras bases se han esmerado en que los alimentos lleguen a Santa Cruz. Los que sí han estado bloqueando permanentemente la llegada de los productos han sido estos señores cerrando los anillos, cerrando las entradas a la ciudad de Santa Cruz. Muchos de nuestros productos se han echado a perder en el camino. Muchos de nuestros productores al final han tenido que pagar 10 veces el monto de su costo de transporte para llegar a los mercados. Casi a costo regalado los productos. ¿Quiénes son los que perdemos? Nosotros somos los que perdemos. No son ellos, ellos están trabajando ahí con sus empresas. Ellos están permanentemente ganando jugosas ganancias. Nosotros no, nosotros sí hemos perdido, ¿no? Pero sin embargo han estado mañosamente los medios de comunicación tratando de culpar de esta situación a nuestras organizaciones, a nuestras bases. Y en eso queremos aclarar nosotros. En ningún momento tenemos esa situación, al contrario. Santa Cruz es el que está cercado por las logias, por el grupo Unión Juvenil Cruceñista y por todos quienes hoy lo tienen secuestrado a Santa Cruz. ¿Cuál es la visión de las organizaciones sociales sobre los cabildos organizados por los comités cívicos? La población cruceña está siendo secuestrada por la clase oligárquica. Ellos malinterpretan el cabildo. En la nueva constitución se incorpora una de las formas de decisión del pueblo boliviano o de las naciones y pueblos originarios del Oriente, sobre todo, el cabildo como una decisión de los pueblos y no de la clase oligárquica. Al contrario, o sea, el patrón hace cabildo para someter al pueblo, ¿no? El pueblo somos nosotros, los que trabajamos, los que producimos, pero sin embargo nuestras bases son muy sabias, ¿no? Desde los cabildos de los pueblos indígenas originarios del Oriente, desde los cinco pueblos aquí en Santa Cruz, juntamente con las organizaciones del campo y de la ciudad, se ha determinado levantar y protestar por este abuso que está generando y que se genera todavía hasta ahora en Santa Cruz. Nuestras bases han determinado movilizarse. Los 21 días del 2019 terminó el golpe de Estado y la gente estaba secuestrada, no tenía ni siquiera para llevar un grano de arroz a la olla. Y aún así los tuvieron encerrados durante 21 días hasta que a estos se les dio la gana de hacer un golpe de Estado y ya vemos lo que pasó durante ese golpe de Estado de Yanine Áñez a la cabeza de Luis Fernando Camacho. Está queriendo reeditar la misma situación. Él dijo que tiene la receta y lo puede hacer. Eso se llama alzamiento armado y terrorismo, ¿no? Los poderes del Estado no pueden solo ver al gobierno, al administrador del Estado, sino que ellos mismos de oficio, la Fiscalía General de la Nación, la justicia, tiene que actuar, pero de oficio tienen que actuar para que esto no se pueda reeditar nuevamente y genere el sufrimiento al pueblo boliviano.
nosotros los campesinos, nosotros la clase obrera de la ciudad que hoy se encuentra secuestrado, ha dicho basta, basta. No nos pueden seguir secuestrando, no nos pueden seguir robando, no nos pueden seguir mintiendo. Nosotros también tenemos voz, nosotros también tenemos boca para hablar, entonces nos tenemos que protestar, tenemos que hablar, tenemos que movilizarnos por nuestros derechos, por nuestra libertad, por nuestro derecho al trabajo, por la defensa de la democracia. ¿Qué piensa del rol que están jugando los medios de comunicación en este conflicto? Y qué pena los medios de comunicación, ¿no? Tratando de virtuar, tratando de ocultar la información. Y qué pena aquellos que supuestamente fueron parte de la recuperación de la democracia en los años de 85, hoy supuestamente son defensores de la democracia, pero defensores de los patrones de la democracia. Entonces yo creo que ahora sí el pueblo boliviano está consciente, sí el cruceño está consciente de lo que está pasando, y creo que va a ser una evaluación bastante severo, pero muy duro, a las acciones que está generando este señor. Lamentablemente el único que está bloqueando el departamento, el único que ha acercado a las familias en sus casas, se llama y tiene nombre y apellido, Luis Fernando Camacho. Que prácticamente solo busca su interés y empieza a distorsionar. Fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López. Y en contra de nosotros, en contra de quienes producimos el alimento de la canasta familiar. ¿Quiénes traen la verdura? Somos nosotros. ¿Quiénes traen los granos? Somos nosotros. ¿Quiénes producen los pollos? ¿Quiénes producen las gallinas? ¿Quiénes producen los huevos? Somos nosotros. Pero sin embargo, a nosotros nos ven como si fuéramos enemigos de Santa Cruz. ¿Quiénes están detrás de este conflicto y cuáles son sus intereses verdaderos? Lamentablemente que un rector de la Casa del Pueblo, de la Universidad Estatal, esté sirviéndose para actos políticos. Eso es bastante vergonzoso, ¿no? Vergonzoso para la clase intelectual de este departamento. Yo recuerdo que hay intelectuales que han podido llevar adelante la universidad, pero adecuadamente, hasta 2005. La Universidad Pública de Santa Cruz, la Gabriel, tenía un déficit de 36 millones de bolivianos para poder funcionar, estaba a punto de cerrar. En 2004, los indígenas, nosotros marchamos, los campesinos marchamos para que modifiquen esa ley de hidrocarburos y se incorpore un porcentaje para las universidades. A partir de eso tenemos la universidad, pero bien organizada, inteligentemente organizada, pero sin embargo la están echando a la borda, la están echando al suelo y no están valorando el sacrificio que se ha tenido durante todos esos años. ¿Cuál es la decisión de las organizaciones ahora? Entonces, nosotros estamos... Obviamente a mandato de nuestras bases, ¿no? Nuestras bases son sabias, ellos han determinado movilizarse, ellos se están movilizando, ellos se mantienen en movilización mientras no levanten su paro, ¿no? Su paro criminal, ¿no? Mientras no levanten su paro, los hermanos seguirán movilizándose y nosotros somos apenas voceros de ellos para decir lo que está pasando en este departamento. Ojalá la comunidad internacional juzgue de todo lo que está pasando aquí en este departamento, el desastre que está viviendo la familia cruceña. Ojalá que nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, con todos sus poderes, actúen, pero de manera constitucional, para que esto no se vuelva a repetir en nuestro departamento, en nuestro país. ¿Cuál es su mensaje para el pueblo boliviano? Pedimos al hermano presidente, al Estado Plurinacional, que puedan sacar medidas para paliar esta situación, esta crisis económica
que van a vivir las familias de escasos recursos acá de Santa Cruz, sobre todo de los anillos periféricos de Santa Cruz, porque los del centro parece que tienen todo y tienen para bloquearse toda su vida, parece, ¿no? Porque los demás no tenemos, no vamos a aguantar, no vamos a estar esperando que alguien resuelva. Yo creo que la gente sí va a salir y va a defender su derecho al trabajo. Agradecemos la información y las reflexiones vertidas por Silvestre Saizari, esperando una pronta solución orientada a la unidad y fortalecimiento de nuestro Estado plurinacional. Intercultural. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y hayamos aportado en el objetivo de generar mayor reflexión crítica, muy necesario para defender nuestro Estado plurinacional en el difícil momento que vivimos como país, haciendo un llamado de unidad entre todos los bolivianos y las bolivianas. Nos despedimos hasta un siguiente programa. Entre culturas. Bisama Arara Kai. Estar aquí reunida, hermana, de diferentes comunidades. Yaiko Inoneta Andive. Entre pueblos. Entre culturas. Una comunicación al servicio de nuestras comunidades. Que muchas.